Fue un partido muy rocoso, donde desde nuestro punto de vista no pudimos desarrollar nuestro juego gracias a que el otro equipo estaba muy organizado y nuestro medio del campo no pudo desarrollar su juego o el juego que venimos desarrollando. Y gracias a dos individualidades pudimos meter dos goles que fueron los que al final nos dieron la victoria, pero cuando el otro equipo nos metió el primer gol, nos encerramos atrás y eso hizo que ellos no dejasen de enviar balones al área y tal. Pero bueno, al final nos llevamos la victoria, que es lo importante. Partido que nos deja sensaciones agridulces porque el buen juego que hemos desarrollado no se ha visto reflejado en el marcador. No hemos sabido materializar el dominio que considero que hemos tenido, pero estamos en una línea, yo creo, correcta de juego. El equipo sigue adaptándose al terreno de juego que no nos ayuda, a las distancias y a las circunstancias. Hoy no estuvimos acertados de cara a gol, fallando un penalti y alguna ocasión clara, y el rival en dos ocasiones que llegó pues nos marcó. Pero bueno, hemos caído jugando lo que queremos jugar. Y si persistimos en esta idea, yo creo que al final los resultados llegarán. Y si no llegan, perderemos jugando a lo que queremos jugar. Una victoria disputadísima y sufridísima, como bien refleja el marcador, en el que se decidió por detalles individuales, sino de equipo, empezando por nuestro portero Eric, que paró un penalti que hubiera permitido a Abogacía ponerse por delante. Nosotros supimos aprovechar la nuestra y con un tiro de fuera del área empezamos con 1-0, nos organizamos un poquito mejor y luego en la segunda parte pues nuestro carrusel de cambios hizo que el equipo se desorganizara y con una genialidad de Carlos marcamos el 2-0, pero luego ellos la verdad que contrarrestaron con un gol precioso en la que hay que felicitar a su número 28, desde casi su casa consiguió marcar. Y luego al final, pues bueno, apretamos los dientes y la labor de nuestros centrales ayudó a contrarrestar la potencia de su destacadísimo delantero número 11, que la verdad que nos dejó a casi todo el equipo con una muy buena impresión. Partido sufrido, peleado, pero una buena victoria. Y nada, a esperar el siguiente a ver si clasificamos. Venga. El partido comenzó con un claro dominio del Colegio de Abogados, volcados en el área rival. Nuestro delantero centro, nuestra estrella, el gallego, la gacela de Vigo, provocó un penalti de Rabona dentro del área pequeña, a destacar una Rabona dentro del área pequeña. Y desgraciadamente fallamos el penalti. Y justo unos 5 minutos después se lesionó nuestra estrella, como he dicho, la gacela de Vigo. A partir de ahí, aún así dimos la cara, tuvimos oportunidades, pero una desgraciada jugada, un partido correoso, con un fallo del lateral derecho, que no acostumbra a fallar el lateral derecho, por cierto, y un pase al despejar al rival que hizo un chute y justamente metió 1-0 cuando merecíamos ir por delante nosotros. La segunda parte, se ha de admitir que el partido fue igualado, la primera mitad de la segunda parte, y metieron un golazo, el equipo rival, un golazo realmente, se pusieron 2-0. Pero ahí empezamos de nuevo a tocar, a mover el balón, y realmente nos volcamos en el área, conseguimos un gol, y el partido acabó con nosotros volcados dentro del área, y ellos pidiendo la hora. Injusta derrota. Lo correcto hubiera sido una victoria, creo, pero un empate también hubiera sido justo. ¡Árbitros! ¡Estamos acabando!